bienvenidos a esta nueva edición de Niñez Sin Límites. Soy Jessica Chávez y esta vez los voy a llevar a conocer la historia de Francis y Catherine Rivera, dos hermanas que en su casa crearon su propio taller de costura y este año decidieron emprender con su colectivo de costura acá en la ciudad de Matagalpa. También van a conocer sobre Leslie Yulisa Manzanares, que es una joven que tiene su propio comedor y genera empleo a más personas. Quédese con nosotros a lo largo de esos 30 minutos de programa desde la Perla del Septentrión. Francis y Catherine son dos hermanas originarias de la comunidad Los Lipes en Matagalpa, que con el acompañamiento de Educo Nicaragua y su participación en sus proyectos han logrado emprender. Nosotros nos criamos entre las telas, ¿verdad? La que nos enseñó fue mi mamá. Y bueno, de ahí fue, entre lo que íbamos creciendo, fue surgiendo la necesidad de acoplarnos a trabajar con ella. Pero bueno, hace 4 años que yo entro al proyecto Confío, es donde yo inicio mi emprendimiento. Bueno, ya casi después de tantos talleres, hace 2 años, entonces se me dio la oportunidad de participar en un concurso de Fondo Semilla, el cual fue de un gran apoyo para iniciar mi emprendimiento. Mira, Francis, ¿y ese concurso de qué se trataba? Consistía en presentar nuestras ideas de negocios y ir aclarando, ¿verdad?, de que si era un negocio factible. Entonces, bueno, yo tenía muchas ideas, pero en sí la que tenía más conocimiento era esto de costura. Francis comenzó con su emprendimiento en su casa y ahora ha puesto junto a su hermana un taller de costura en la ciudad de Matagalpa. De hecho que ha sido un cambio rotundo para mi vida, porque justamente soy una persona totalmente diferente a la que era hace años atrás. Puedo decir que he tenido muchas ventajas por todos los talleres que se nos ha brindado, la educación que se nos ha dado por parte del proyecto. Digamos que soy otra persona, o sea, ahora me sé expresar. Ahora sé cómo manejar mi negocio, cosa que antes pues no sabía cómo hacerlo. Al igual que ella y su hermana, Leslie Yulisa ha sido otra de las adolescentes participantes de los proyectos de Educo Nicaragua y nos cuenta qué fue lo que le inspiró a hacer su sueño realidad. Bueno, lo que me inspiró principalmente, y lo digo con mucho orgullo, fue mi mamá. A mi mamá todo le queda rico. Ella sabe hacer de todo. Entonces, cuando yo la miraba cocinar, le decía, algún día vamos a tener un comedor, Y cuando se surgió la oportunidad de presentarme con Educo Confío, estuve participando en Capital Semilla y nos pidieron un proyecto, no lo pensé 2 veces, yo dije voy a plantear mi comedor. ¿Educo te dio las herramientas para hacerlo? Sí, lo primero que yo tuve para iniciar mi negocio fue por medio de Capital Semilla. Recibí varios utensilios, recibí mi cocina de gas, recibí mi licuadora, mis mesas, mis sillas. El secreto es no rendirse y con los aprendizajes intentarlo y ser perseverante. Cuando comencé a estudiarlo, como les decía, con Educo,
era difícil porque teníamos que hacer planes de negocio y todo. A veces habían cosas que no entendía muy bien y yo repasaba los videos, intentaba buscar qué cómo era y me desvelaba haciendo mis planes, mis proyectos. Hacíamos análisis sobre balance económico, que cuando íbamos obteniendo ganancias, cuando íbamos, si eran pérdidas que debíamos hacer, cómo levantar un negocio, cómo darle otra cara a un negocio, pasar de lo común a algo innovador. Pero al final todo ha ido surgiendo, ha ido dando resultado, porque después buscar local fue algo también muy difícil. En esta ciudad es abundante el comercio. Por lo tal, ya casi todos los lugares están ocupados, pero no me rendí. Y con esto nosotros realizamos la primera pausa comercial de Niñez Sin Límites. Soy Niñez Sin Límites y en esta ocasión pues seguimos desde acá el taller Bomba Sign de estas dos emprendedoras, pero les comento que sus historias son iguales pero muy diferentes, porque resulta que estas dos chicas trabajaban separadas, siendo dos hermanas, y trabajar separado no es malo, solo que llegaron a unirse. Y ustedes podrán decir cómo es que dos hermanas que crecieron en una familia de costureros y se formaron y que su mamá les compartió sus conocimientos y aprendizajes, estaban trabajando separadas. Bueno, para eso, Katherine, muchísimas gracias por acompañarnos, por recibirnos también, al igual que tu hermana. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos. La verdad es que sí, trabajábamos por separado porque estamos dentro del mismo rubro, pero tenemos unos intereses un tanto diferentes. A mi hermana le gustaba mucho lo que es producir para vender, todo lo que se hace, lo que sale de moda, se vende, lo que se usa, lo que se vende en las tiendas. Y a mí me gusta un poquito más lo que es algo de alta costura, hacer trajes formales, para eventos, ocasiones, bodas, 15 años, eventos formales, todo ese tipo. Entonces por eso como que los intereses chocaban un poquito y trabajábamos diferentes. Yo también soy parte del proyecto Confío y también fui beneficiaria del concurso Semillas, del Fondo Semillas. Y tuvimos la grandiosa oportunidad de que nos ganamos la participación en un bootcamp en Managua. Ajá. En ese bootcamp nos instaron a trabajar juntas. Entonces creamos una idea de negocio, la presentamos y nos gustó. No ganamos, creo que quedamos como en cuarto lugar. Pero lo hicieron. Pero esa idea picó y un día nos sentamos y lo conversamos y dijimos, bien, debemos salir de la comunidad para dar un poco de para crecer y para poder generar empleo, porque ese es el fin de aportar, de ayudarnos al proyecto, que nosotros salgamos adelante y generemos empleo. El haber participado en el proyecto de emprendedores con Educo Nicaragua les motivó a trabajar juntas y a crear Bomba Zen. La verdad es que allí nos pusieron la espinita de que podíamos trabajar juntas y unir las dos ideas en una sola y hacer algo grandioso, hacer algo mucho más grande, mucho más mucho más divertido, mucho más llamativo a la población, a los clientes. Entonces de ahí surge pues la idea, nos sentamos, lo platicamos y nos dimos cuenta de que sí, porque habíamos creado una idea de negocio allá y la presentamos y todo, y la verdad es que nos cuadró mucho la idea, nos gustó. Y dijimos, bueno, vamos a emprender, vamos a hacerlo. Al fin y al cabo somos hermanas, conocemos el rubro, entonces lancémonos, porque de eso se trata. Los emprendedores somos así, nos lanzamos a probar. El nombre viene de donde nos creamos. Mi hermana lo dijo claramente, nosotros nos creamos entre las telas. Entonces una cosa que a nosotros nos llama la atención y nos pone un poco chispeante son los tipos de tela. Y nos encontramos un día con ese hermoso nombre, Bomba Zen, y dijimos nosotros, wow, vamos a ver qué significa esto. Y bueno, esa es una tela originaria del siglo XIX en el reinado de Isabel I. Esta tela se utilizaba solamente para hacer vestidos de la realeza. Entonces eso nos causó una conmoción y nos dijimos, pues qué bonito, o sea, qué interesante. Justamente, bueno, en mi caso, como a mí me gusta hacer vestidos para eventos y todo eso,
y yo le dije, ¿ves? ¿Por qué no le ponemos así? Porque es algo que nos une, porque nos criamos entre las telas. Y hoy en día, pues esa tela ya no existe porque el material del que se elaboraba ya está extinto. Pero lo que ahora existe es una imitación, que es lo que conocemos como el satín. Pero en su tiempo fue una tela, pues, que se utilizaba para vestidos de la realeza. Y es nuestra visión, pues, una visión bastante grande, bastante ambiciosa. Somos jóvenes y creo que tenemos todo para lograrlo. Por otro lado, tenemos a Leslie, quien decidió poner a su idea de negocio Corazón Contento. Yo decía, y yo aquí no lo he escuchado, yo busqué en internet y tampoco lo encontré así como un local de comida. Entonces, todavía con mucho más razón dije, va a ser único, ese es mi nombre, con ese nombre voy a trabajar. Gracias a todos los conocimientos adquiridos por medio de Educo Confío, se me dio la oportunidad de empezar con mi negocio y dije, yo estoy preparada porque tengo las capacidades, sé sobre finanzas, sé cómo innovar, sé cómo cada vez ir mejorando mi trabajo. Entonces estuve más que motivada a comenzar. La competencia me ha enseñado que cuando hay un lugar que ofrece lo mismo que uno, lo mejor es innovar. Entonces, sí he aprendido, lo he puesto en práctica, he tratado de cambiar, que si alguien está haciendo lo mismo que yo, innovar, hacerlo mucho mejor o hacer las otras cosas diferentes. El ingrediente secreto de Leslie es que le encanta cocinar con ajo y sus clientes han sido su mejor experiencia. Yo trato de tratar a mis clientes a toditos por igual, es tratarlos súper bien. He establecido algunas amistades por medio de este negocio. Entonces, la mejor experiencia ha sido mis clientes. Sin duda alguna, han sido lo mejor. Usted no le cambie, que ya regresamos. Bien, ahora nos gustaría conocer también cómo es que ese acompañamiento y apoyo de Educa Nicaragua, reflejado en Franci y su hermana Catherine, ha venido dando frutos y ellas se han convertido en puente de oportunidades para otras personas que hoy ellas son generadores de empleos. Así es, como vos decís, Educo no solamente pensó en nosotras, también pensó en la cadena de personas que van a trabajar de ahora en adelante con nosotras. Entonces también nosotros generamos empleo. Actualmente tenemos a una muchacha en lo que es el área de la tienda y bueno, ella también es parte del proyecto, de cierta manera también está siendo beneficiada. Como también el personal que nos cuida los niños en casa y también hemos dado la oportunidad de tener dos espacios en la tienda para dos emprendedores que quieren empezar con poco. Entonces, al nosotros brindar la oportunidad de obtener un espacio en lo que es el área de la tienda, venimos e interactuamos con otros emprendedores que ya conocíamos anteriormente. Lo platicamos y llegamos a la conclusión, ¿verdad?, de que se les podría brindar el espacio. Son personas que igual no tienen quizás mucha capacidad de emprender, de hacer algo grande, entonces van empezando con poco. Compran sus productos y lo ofertan acá, pequeños productos, pocos productos, y ya lo ofertan. Entonces la idea es que si a ellos les va bien, entonces ya ellos se lanzan a crecer, ¿verdad? Entonces no solamente nosotras nos vemos beneficiando, pues, también. Francis y Catherine no solo han emprendido en la ciudad de Matagalpa, sino que también le han dado la oportunidad a otros para hacerlo posible. Y así como ellas, Leslie también ha sido una joven generadora de empleos. Gracias a mi emprendimiento,
gracias a mi negocio he podido aportar a la sociedad, a mi departamento, generando empleo. He necesitado, al principio necesitaba una persona que cocinara, entonces estuve una muchacha que ya cocinaba y pues gracias a Dios estuvo trabajando bien conmigo, su pago era diario. Y es una manera de ayudar, ya que yo no puedo quizás ponerme a regalar, pero sí puedo aportar de esa manera, generando empleo. Actualmente estoy en busca de otra persona porque necesito a alguien más que me ayude. No es fácil lidiar con cocina, con dinero o con compra, entonces siempre se necesita otra persona. Es muy importante tener a las personas indicadas, dispuestas a trabajar de la mano con uno, que jalen en el mismo sentido, que tenga ese mismo deseo de salir adelante. El éxito de Leslie y Ulisa ha sido no rendirse y tomar todos los aprendizajes de los talleres de Educo Nicaragua y aplicarlos a su negocio. Bueno, a muchas de mis amistades, y siempre les digo, muchachos, cuando tengan oportunidades como la que yo tuve, aprovechen, no las dejen ir, no lo tomen como pasatiempo, enfóquense en algo que realmente les va a dar fruto. Y al igual, siempre estoy hablando con los coordinadores de Educo, con el personal que trabaja conmigo, y les digo, tal joven es bien aplicado, o tengo una amiga que ella es así. Me gusta integrar a más gente a Educo porque han sido realmente un gran apoyo para nuestro país. Por nuestra parte vamos a realizar nuestro último corte comercial en Niñez Sin Límites. Estamos de regreso en Niñez Sin Límites, ya en la recta final. Leslie continúa compartiendo con nosotros y en esta ocasión, ya que estamos casi cerrando el programa, Leslie, ¿qué mensaje le enviarías a todos esos chavalos y chavalas y jóvenes de este país y del mundo entero que como vos fueron parte de los proyectos de un determinado organismo, en este caso Educo Nicaragua, y que ahora el ser parte o haber sido parte de ese proyecto te permitió a vos tener un emprendimiento? Mi consejo, lo principal sería creer, nunca dejemos de creer. Es importante creer en Dios, creer en las personas, pero sobre todo creer en nosotros mismos, porque si nosotros no nos sentimos capaces no vamos a poder hacer nuestros sueños realidad. Y es por eso que, así como yo hoy estoy aquí, creo también que muchos de los jóvenes nicaragüenses pueden trabajar por sí solos, pueden tener su emprendimiento, pueden sacar su familia adelante, ser jóvenes de bien, trabajadores, luchadores. Es muy importante que aparte de nuestro bienestar estemos aportando a nuestro país, a los demás jóvenes, a las demás personas, a tener una fuente de ingreso. El haber participado en los proyectos de Educo Nicaragua les ha despertado el interés por apoyar a crecer a las demás personas. Bueno, lo que más se me pegó y me pega fuerte es el hecho de pensar en los demás, que no solamente es pensar en uno mismo, sino el hecho de compartir la experiencia, el conocimiento, el amor hacia otras personas. En que no solamente, bueno, si queremos crecer como país tenemos que apoyar, no solamente pensar en uno, sino que también todos, porque entre todos hacemos una cadena fuerte y es ahí donde crecemos como país. Los jóvenes son el futuro de las generaciones y todos debemos de contribuir a su desarrollo para el crecimiento de este país. Por ello, Francis y Catherine les envían un emotivo mensaje. Bueno, el hecho de ser parte del proyecto de Educo, donde se hacen valer los derechos de los niños y niñas, bueno, se nos ha
abierto la oportunidad a crecer, a ser mujeres emprendedoras empoderadas, como otros jóvenes también lo pueden ser. Y bueno. Bueno, también como mandar un poco un mensaje hacia todos los jóvenes que quieran emprender, que persigan sus sueños, que luchen. Esto es con constancia, con disciplina, con mucha dedicación y con mucho amor a lo que haces. Si lo que haces te gusta, te apasiona y tenés una idea de negocio, llévala a cabo, inténtalo, porque en los intentos es el éxito. Ahí en uno de esos intentos vas a lograr lo que querés. Enfócate, decidite y hace valer vos tus derechos y no solo esperes que lo hagan los demás. Hacelo, salí del caparazón, animate, aventate, yo te invito, somos jóvenes y lo hemos logrado, entonces vos también podés. Gracias por esos excelentes mensajes, gracias por ser jóvenes que apuestan al cambio en sus comunidades y en su departamento. Gracias por habernos recibido en su casa. De esta manera nosotros estamos llegando al final del programa Niñez Sin Límites. Felicitaciones nuevamente por ser parte del cambio en este país y por ser jóvenes que apuestan al empoderamiento, la participación y que fomentan los derechos de la niñez.